La cosa es simple. Viajar es la guita mejor invertida. Por eso Avantrip y La Loye presentan Lost Trip. Definitivamente viajar es la guita mejor invertida. Eso es lo que nos fue enseñando Avantrip durante todo el 2019, ¿no, Santi? Sí, ya 2020 arrancando en enero, que es un gran mes para viajar. Es un gran mes para viajar, la verdad. Pero también cuando uno viaja recuerda todas las enseñanzas o todos los aprendizajes que fue teniendo en los anteriores viajes. Sí. Y como de alguna manera viajar para nosotros durante este año también fue los viernes a través de los consejos o las charlas que nos generaba Mundography y a través de la gente de Avantrip, tengo, Santi, un compilado para mostrarte lo mejor que vivimos acá en Lost Trip. ¿Querés verlo? Vamos. Las vacaciones te recargan la energía realmente. Y si te vas mucho tiempo o algo, un tiempo me refiero a dos, tres semanas. Sí. Viste que, va, por lo menos yo siempre tengo ganas de volver. Como que ya estoy bien y ya digo, hey, quiero volver a hacer lo mío, quiero volver a activarla. Me sigue pasando ya, eso. Son realmente muy, muy importantes las vacaciones. Sí, re importante. Dicen que tardás como 8 días en desconectar. Me lo como dijo una persona de neurociencia en viajes, te juro. Yo ahí tengo como una teoría. ¿Vos de viaje o ella era de neurociencia de viajes? Era una persona que estudiaba neurociencia en viajes. Neurociencia y viajes. Ay, mientras viaja. Lo digo en el pasado. 92 punto cuánto. ¿Cómo era? ¿15, 40? ¿Cómo era? O sea, el tercer día. Me pasa que me piden mi celular y digo 11, 40, 41. Tengo una teoría con respecto al tiempo. No nos llevamos también ahí. No. Para mí es relativo. O sea, si vos sabés que te vas de viaje 3 meses, sí, recién al mes es como que estás, no soltás. Sé si al mes, pero digo, como al tercio del viaje sentís que ya estoy de viaje. Me quedan todavía 2 meses, ¿entendés? Me gusta. Y el último mes es como, che, solo me queda 1 mes, ya pasaron 2. Es cierto. Ahora, si te vas 8 días, muy cierto, estás al segundo día y ya estás re desconectado. Es y verdad. Digo, wow, estoy hace 2 días, me fui y mirá todo lo que hice y todavía me quedan 6. Como que es relativo. Para mí es cuestión de mentalizarse y ahí, no sé, nunca me pasó de no tener fecha de vuelta, entonces... creo que ahí te cambia un poco la percepción, pero la aposta es mentalizarse y son 3 días, quizás con uno decís, che, ¿cómo necesitaba este día? ¿Qué aeropuertos o qué lugares puedo fijarme para éramos de repente amigos hacer de este mundo también? Sí. Buena pregunta. Bueno, justo Japón, por ejemplo, hay muchos que hacen escala en Estados Unidos cuando uno saca. Pero, por ejemplo, o me sea, preguntan que si veo un vuelo de Europa, bueno, perdón, a Miami sí, barato, de repente sí, me puede servir para terminar haciendo una conexión a otro ¿viste? Lugar. Sí, totalmente. Sí. Pero atenti, fíjate de que haya un directo, ponele Miami-Tokio, que okay, no sé si hay. Okay. Sé que, por ejemplo, sí hay para San Francisco, que igual de acá a San Francisco no hay vuelos directos. Habría que fijarse, pero, por ejemplo, me preguntan mucho a Europa. O sea, esa pregunta ayer me la hicieron 2 veces, literalmente. La gente empezó a sacar pasajes a lo loco esta semana. De Europa, por ejemplo, yo siempre recomiendo buscar donde hay vuelos directos desde Argentina, porque no necesariamente es más caro el vuelo directo. Y si después querés sobre todo hacer una conexión a más destinos, está bueno buscar ese tramo barato. Por ejemplo, siempre ir a España es de lo más barato para llegar a Europa, sí, a Madrid, sabe, o a Barcelona. Incluso ahora salieron algunas aerolíneas low cost, como que está bueno ir por ahí. Pero también me fijaría, por ejemplo, a Londres, a Copenhague. A veces hay algunos vuelos directos, creo, con poca frecuencia, pero con buenos precios. Frankfurt es un aeropuerto muy grande que tiene conexiones a todo el mundo. Buen día, Loye. Bueno, mi mejor experiencia viajando capital fue, de Dinamarca. 2 días en Brujas, un pueblito de Bélgica. Cierto. Nos hospedamos en la casa de unos abuelitos. ¿Te acordás? Que alquilaban habitaciones. Nosotros éramos 6 personas y nos alquilaron 3 habitaciones. En ese pueblito tienen... por ley no pueden modificar las estructuras medievales de las que están hechas sus casas, ni absolutamente nada. Wow. Entonces fue hospedarse, o sea, hospedarse ahí fue un viaje en el tiempo completamente, y además de que nos recibieron como si fuéramos sus nietos, nivel nos tocaron la puerta a las 9 de la mañana para decirnos que estaba el desayuno listo, y el desayuno duró 3 horas porque nos pusimos a tomar mate, y más allá del idioma, nos hicimos entender en algunas cosas y nos contaron más o menos cómo era vivir ahí, sus costumbres. Creo que lejos es la mejor forma de viajar, hospedarse con gente del lugar. Es que sí, te genera eso, otra experiencia. Nos emocionamos de vuelta, Sofía. Sí, no, tremendo. O sea, me ha pasado poner Adrián, un amigo que no lo conocía hasta que terminé parando en su casa. O sea, yo me estaba yendo a Nueva York buscando como sea la manera de conseguir alguien que me aloje. Couchsurfing es una ciudad muy solicitada, me costó mucho, nadie me aceptó la solicitud y hasta el último día más o menos no tenía bien a dónde iba a ir a parar. Y
le comento a ni siquiera un amigo, un conocido, y me dice, che, tengo un amigo que vive en Nueva York. Al día siguiente este pibe me agrega a Facebook como toda la mejor onda desde su lado. Escuchá, te quedás en mi casa, yo justo no estoy, te dejo mi habitación. Tengo algunos tips para los que quizás están pensando en... pudiera, ¿no? No, qué lindo, a mí me encanta hablar. ¿Verías tu casa para esto? Quizás es la primera vez. Creo que sí. Así que, nada, si quería un poco compartir, por favor. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Aparte, con tal de no dejar la casa sola. Es como sacar el pasaje, después ¿vos tenés plantas? Sí, re. Después, también, otra cosa clave es planificar un poco el primero o los primeros destinos. Esto es clave. Como para no llegar... O sea, sin nada y estar ahí como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Entonces, quizás teniendo algo ya sacado, vas con más seguridad para caer al principio y entrar en sintonía. Igual, para mí la aposta también es dejar algo de la agenda abierta, porque nunca sabes cómo si vas a conocer un grupo de gente, si te va a pintar y otro lado. Entonces, dejarlo un poco abierto. La fiesta del cornudo en Italia. No, ¿te acordás de esto? Yendo. ¿Cómo del cornudo? No, la sí, fiesta del ahí, cornudo. Pero, sí, los hombres... que las parejas les han metido los cuernos, desfilan, y es así, el evento del cornudo, no y hay una persona, esto. ¿No te acordás? Es el gran cornudo del año, que va como con los cuernos más grandes desfilando por la ciudad que se llama Roca, localidad que se llama Roca Canterano. El no premio. Así, entonces wow. Repasamos algunos de los mejores momentos de este año que tuvimos junto a Mundography en Los Trips, Santi. El año pasado. El año pasado, es verdad. Sí. En la primera temporada de Generación Perdida. ¿Cómo cuesta decir 2020 cuando recién arranca el 2020? Pero a mí me decís si todavía sigo teniendo 27 años, todavía no me enteré que cumplí 29, ¿ubicás? Ah. ¿Entendés? 2 años estás. Me estoy un poco atrasada, algo de eso hay. Tranquilo. Lo que puedo decirles a todos en cualquier momento y en cualquier dimensión es que aprovechen ahora para preparar su próximo viajecito entrando en avantrip.com o llamando al 0810-222-2826 para hablar con un especialista en viajes. Hacé la tuya con Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. Ya pueden sacarse los cinturones. Terminó el viaje junto a Avantrip y Mundography. Quedó claro que viajar es la guita mejor invertida. Así que nos vemos en el próximo Lost Trip.